momento. Momento para conectar con Bob Pop y las noticias del mundo. Adelante, Bob. Hola otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola otra vez. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy muy contento porque hoy he estado todo el día revisando la web, internet, el mundo digital y me he dado cuenta de que hoy había una gran acumulación de noticias gays en el mundo. ¿Ah, sí? Noticias gays guays. Y yo he pensado, oye, voy a poner un poco de remedio a esta deriva heterosexual que lleva este programa contra la que hay que luchar de alguna manera. Y entonces he decidido lanzar lo que es la primera edición del informativo gay del programa. Ah. Vamos a ver, y tiene hasta cabecera. Esto es un lujo total. Dentro cabecera. Aquí vamos, Gay Today. Bueno, la primera noticia del día os voy a contar que un grupo de extremistas homófobos norteamericanos han estado anunciando una web porno gay sin saberlo. Anda. Esto es muy bonito y os voy a contar cómo ha sucedido el asunto. Aquí tenéis una imagen de uno de esos muchachos limpios y aseados y rebozaditos de odio hacia lo gay y otras cosas que fueron a un concierto de música rock en Estados Unidos con carteles contra la música rock y la sodomía. Dos cosas que son estupendas y que incluso juntas son casi mejores. En los carteles de decían, no hay alivio en el infierno, gays. Hombre, ya lo sabemos, hemos ido a cuartos oscuros, ya sabemos lo que es un infierno. Yeah. Pero debajo de él, no hay alivio en el infierno, tiene una URL, warnings of wrath, avisosdeira.com. Bien, ¿qué pasó? Que esto se vio en las redes, porque esos carteles son muy habituales, esta gente, clase de gente un poco pirada. Y tuvieron la mala suerte de que este dominio, warnings of wrath, caducó. Y alguien dijo, espérate que se han quedado sin la propiedad del dominio, lo voy a comprar yo. Lo compró alguien y ¿qué hizo? Redireccionó este dominio, warningsofbroth.com, a esta bonita página, Scaryfuckers.com, que es, por si alguien no se ha dado cuenta o no tiene una gran agudeza visual, es una web porno gay muy hardcore, donde hacen cosas que nunca imaginaríais. Sí, sí, ya con lo de Scaryfuckers de miedo, cuidado con eso, Fuckers que te dan un poquito de cosica. Sí, y esto es muy bonito, entonces hay gente que está entrando a ver, ha visto muchachos pregonando la palabra del odio, ha dicho, vamos a ver cómo hacer algo contra los gays. Y se ha encontrado con esto y ahora sabe que hay mucho que hacer a nuestro favor. Y vamos con la segunda noticia. Perdona, Bob. A ver, compañero, esto es un informativo. Sí, no podéis preguntar. ¿Tú le preguntas a Matías Prat? Es verdad que no se puede. A ver. No se puede, ¿tú has visto a Matías que se haga una? Perdona, Matías. Jorge, amigo Jorge. Si esto es para hacer una chiqui editorial, yo te dejo porque me gusta que haya un editorialista en mi informativo. Simplemente quería decir que la imagen anterior en el logotipo tenías un muchacho encerando el suelo. Simplemente era eso. Sí, esto es verdad, esto lo había visto. Pero bueno, ya ha pasado, ese tema ya ha pasado. Ya ha pasado. Por favor, vamos ahí. Lo veis, encerando un poquito. Vale. Y gracias, Jorge. Vamos con la segunda noticia. Otra vez. Bien, os cuento que estas son noticias falsas que yo quería que fueran real, pero un falso romance entre Yoko Ono y Hillary Clinton, por favor, meted eso en vuestra cabeza. Falso romance entre Yoko Ono y Hillary Clinton ha revolucionado la red. ¿Qué ha pasado? Que un periodista se ha inventado que Yoko Ono dio ayer una rueda de prensa en la que dijo, oye, pues yo ahora que me acuerdo, en los 70 tuve una cosa con Hillary Clinton. Fue estupendo, ella se manifestaba contra el Vietnam, nos encontramos, tenemos muy buen rollo. Bien, todo esto ha generado mogollón de locura. Aquí tenéis Hillary Clinton y Yoko Ono, su falso amor se hace viral. La gente en Twitter se ha vuelto loca, como Yoko, hija, lo tuviste bastante con los Beatles, ahora quieres destruir a los Clinton, que no es destruir. Yo siempre fui muy fan de Yoko Ono. De hecho, la mala no fue Yoko Ono. Yo sé que fue Linda McCartney que los obligaba a todos a comer ensalada. Una vez dicho esto... hasta Bill dijo, lo mío estuvo chungo con Levinsky, pero lo tuyo también. Yo soy muy, muy diva de Yoko Ono. Y tengo que decir que la web de Europa Press, donde se refieren a esta noticia, falsa, lamentablemente, porque el mundo sería un lugar mucho mejor si Yoko Ono y Hillary Clinton fueran las siguientes damas primeras de Estados Unidos. Hay una referencia que me gusta mucho y es que la noticia dice, Yoko Ono se ha convertido, bla, bla. Segunda línea, por favor, fijaos, amigas, varios medios latinoamericanos. ¿Por qué? Porque estaban ya preparando este informativo gay. Muchísimas gracias por esto y gracias a Gira de Clinton del Bono. Y, oye, me gusta mucho un informativo con aplausos y ahora vamos a por la tercera noticia. Noticia situada en Viena, que diréis, pues Viena no suena muy gay, perdonadme, pero el próximo 23 de mayo en Viena se celebra Eurovisión. Hombre, claro. Que hay gente gay a la que le gusta. Poca. ¿Qué me dices? Sí.
lo comenta. Parece ser que últimamente se ha hecho popular entre la comunidad homosexual. Oh. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Viena para recibir a los gayers que llegan a la ciudad? Algo muy bonito, y ha sido poner dibujitos de parejas del mismo sexo en los semáforos. Por favor, fijaos qué bonito aquí. Dos chicos cogidos de brazo esperando, dos chicas cogidas de la mano, dos chicos de la mano cruzando. Muy, muy bonito. Y no solo este recibimiento es muy de agradecer, sino que además Conchita Wurst será la voz del metro de Viena. Tú vas a ir en el metro y en vez de escuchar esta voz absolutamente átona diciendo, por favor, tenga cuidado de no introducir el pie entre el coche y andén, estará Conchita diciendo cosas como, oh, ahora se cierra una puerta, pero pronto se abrirá otra, oh, bienvenidos a Viena, tal. Todo muy marica y muy guay. Y con esta noticia termino mi primer informativo Today Gay, Gay Today. Informativo marica. Wow.